Recomiendo que estamos, como veíamos recién en imágenes, en Escobar Santa Fe. Y si hablamos de Escobar, estamos refiriéndonos a Ford, una de las marcas insignia que están en Santa Fe, no solamente en Santa Fe, en Rafaela también, donde nos ven, y en Paraná, donde nos están viendo. Y en este caso con el gerente de ventas de Ford, con Javier Gagliardo. ¿Cómo andás, Javier? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos. Nos llama la atención la cantidad de autos, Y la gente cómo viene y pregunta. O sea, aquí estamos en un momento del mercado muy, como estuvo volátil a fin del año pasado y a principio de este año, hoy hay una demanda sostenida. Hoy es como que se ha vuelto a la consulta y estamos cerrando un mes de abril donde en la interanual es el primer mes, después de bastante tiempo, que se patentaron más autos en el abril de 2015 contra el abril de 2014. Eso es una muy buena señal que está marcando la recuperación del mercado. ¿Hay alguna vedette en lo que tenga que ver con algún modelo en particular, algún auto en particular o no? Bueno, nosotros en Ford tenemos una, gracias a que la marca se ha renovado durante los últimos años, estamos con la gama absolutamente renovada, estamos con un nuevo Fiesta, con una nueva EcoSport, con un nuevo Focus, con una nueva Ranger y la vedette del mercado y el último lanzamiento que lo vamos a tener en las próximas horas en la concesionaria es el nuevo Ford Mondeo, apuntado a lo que es el segmento de la alta gama, con un nivel de equipamiento realmente sorprendente y bueno, traído como para llenar las expectativas de los clientes que gustan este tipo de autos. Bueno, vos hablas de Mondeo y tengo un amigo en particular que se encarga de hacer todo esto de los autos y me contaba entre una de las particulares que tiene el Mondeo nuevo es que tiene como una especie de sistema en el cual vos ponés el auto y vas solo por la ruta o no te digo que vas solo andando, pero como que marca el camino hasta un tablero en el mismo auto. Exactamente, tiene que estar, tenemos que tener una ruta que al menos tenga delimitada los carriles. Claro. Y si los carriles están delimitados, lo que no te permite es pasarte de carril. Pero va derecho. Estás pasando de carril, te hace una vibración fuerte en el volante, como para si estás dormido o estás distraído, vuelvas al carril y la dirección se pone dura. Lo deshabilitas poniendo el guiñe. Si pones el guiñe es porque realmente estás queriendo cambiarte de carril y ahí la dirección está blandita y te deja pasar. Si no, automáticamente te vuelve al carril y te lleva derecho entre las dos líneas paralelas que tienen pintadas en el asfalto. Uno ve lo que es la tecnología increíble. Sí, realmente, bueno. O el tema de la fatiga también que tiene el detector de fatiga, tiene una cámara detrás del espejo retrovisor interior que apunta hacia adelante, que detecta si estamos encandilando o no, si vienen autos de frente, automáticamente baja las luces para no encandilar al que viene de frente, de acuerdo a la cantidad de metros a la que estemos del auto que viene en dirección contraria, un sistema con un código para acceder al auto, un sistema donde hasta 100 metros del auto lo podemos poner en marcha. Entonces cuando llegamos al auto, el auto está climatizado, con la radio. Exacto. Si es en verano lo tenemos fresquito, si es en invierno el auto está caliente, le ponemos los grados que uno le pide al climatizador, lo pones en marcha 10 minutos antes, 5 minutos antes y cuando llegas al auto está en marcha y listo para arrancar. ¿Qué sentís, Javier, cuando uno en Santa Fe, en este caso, habla de Escobar y por ahí es sinónimo de este caso de Ford, como es de Volkswagen, y sea algo distintivo en Santa Fe, en Paraná, en Rafaela? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo durante mucho tiempo. Hay una mezcla de sensaciones entre orgullo, satisfacción, desafío, porque creo que haber llegado hasta donde llegamos nos hace redoblar la apuesta y seguir pensando en día a día capacitar a nuestra gente, capacitarnos nosotros para poder atender cada vez más y mejor a nuestros clientes. Estamos, como vos decías, en una zona muy importante, con dos capitales de provincia para poder atender, con nuestras instalaciones de taller, nuestro departamento de ventas, tanto de plan de ahorro como de venta tradicional, como de vehículos usados. Es un desafío diario poder mantenernos dentro de un mercado absolutamente competitivo, tratando de destacarnos siempre y tratando de que lo más importante siga siendo lo que nos llevó hasta acá, sino que sea justamente la atención al cliente, la capacitación continua y constante y, por supuesto, la atención de nuestros productos que, gracias a Dios, tenemos dos marcas en las cuales no tenemos problemas prácticamente de postventa y eso hace que uno tenga confiabilidad y que el mercado que se va renovando vaya renovando por nuestras marcas, ¿no? Por eso decía la palabra de postventa y es
uno que en este caso yo tengo Volkswagen, la competencia de Ford, entre comillas, lo que es el servicio de postventa también es muy bueno. Sí, la verdad que... Desde venir a traer el auto para hacer el service, decirte la hora, pedirte un taxi para volver o irte, a ver, son detalles mínimos, pero que terminan endulzando también al cliente. También. Y la idea es justamente ese, podemos tener más camiseta o menos camiseta, más fanatismo o menos fanatismo por una marca. Pero lo cierto es que hoy ya no hay autos malos. Hoy puede haber autos mejores que otros. Creo que la diferencia se hace en la atención, en el servicio de posventa, en la capacitación que tengamos para que todo el personal esté acorde a las necesidades del cliente, porque creo que por ese camino es por donde podemos marcar una diferencia en un mercado altamente competitivo como es el argentino. En todos estos años, ¿qué notas de diferente en Escobar? ¿A los competidores, a la competencia? Y en cuanto al crecimiento, bueno, nosotros hemos empezado a ver las cosas de otra manera. En todos estos años, desde que la empresa empezó a crecer y que el mercado empezó a crecer, nos hemos tenido que ir adaptando a cada una de las cosas que han ido pasando. Hay determinados necesidades que tenemos hoy que a lo mejor dentro de hace 6, 7, 8 años ni las soñábamos. Hoy estamos apuntando a distintas necesidades, hoy estamos más preocupados tal vez por mejorar en el día a día, por mejorar nuestras relaciones interpersonales, estamos haciendo una capacitación para que toda nuestra gente esté satisfecha, hacemos un trabajo de satisfacción del cliente externo y para eso tenemos que tener satisfecho al cliente interno. Así que estamos trabajando con todo nuestro personal en un programa de capacitación para nosotros y para cada uno de los empleados, en los cuales cada uno, si está contento, seguramente va a hacer mejor su trabajo. Estamos tratando de día a día destacarnos. Es una tarea difícil. Ganamos durante 2 años seguidos el concurso que se llama El cliente es nuestro jefe. Es un concurso más importante de calidad que tiene Ford a nivel nacional. Lo ganamos 2 años seguidos y estamos para volver a repetirlo este año. Nuestra idea es trabajar para destacarnos en lo que nos podemos destacar, ya que a veces, en muchos casos, mi competencia directa vende la misma marca que yo. A lo mejor acá cerca, en otra ciudad, tengo a alguien que compite con nosotros y vende Ford o vende Volkswagen. Nosotros tratamos de ver la empresa desde donde nos gustaría que nos estén viendo la gente que nos ve desde afuera. ¿Te pones metas o objetivos o no? ¿O cómo es el laburo, el trabajo que tienen ustedes aquí adentro? Bueno, nosotros tenemos objetivos por todos lados. Desde que nos levantamos tenemos objetivos de venta, tenemos objetivos justamente, como te decía, de calidad, tenemos objetivos de patentamientos. La vida de un concesionario de ventas de automotor en la Argentina está rodeada de objetivos. Hoy las metas, gracias a Dios y gracias a que se trabaja mucho para ello, las metas se cumplen. Es muy importante para el desarrollo de un negocio que las metas se cumplan. Hoy está estructurada el reparto de autos a nivel nacional, está beneficiando a quienes cumplen sus objetivos. Gracias a Dios en Escobar los cumplimos, entonces en el reparto de autos salimos beneficiados. Contamos después con las unidades en entrega inmediata. Para poder encarar el día a día, creo que lo más importante es el cumplimiento de esos objetivos. ¿Cómo notas vos lo que es hoy, la mentalidad del consumidor? Hasta hace, no sé, yo diría 15 años, 20 años atrás, comprar un auto como que se pensaba demasiado, porque no era un medio de capitalización, sino de desvalorización. A ver, siempre la frase era, vos comprás un auto y lo sacás del concesionario y ya te sale mucho menos de lo que lo compraste. Exacto. Vos. Y hoy se da inversamente contrario. Hoy cambió todo. Vendés un auto que lo vendés más caro que lo compraste. Hoy cambió todo. Vivimos en un mercado de consumo, se está alentando el consumo y en un sistema inflacionario, por lo que hace que uno, si tiene guardado unos pesos, en pesos, cuando los va a buscar dentro de un año, tiene esos mismos pesos. En el sistema inflacionario que vivimos y con la, digamos, con el aumento de los cero kilómetros año a año, uno compra un auto, lo disfruta, lo usa, lo amortiza y dentro de un año en pesos lo vende en más plata de lo que lo compró. O sea que hoy uno protege de la misma manera los ahorros
y de paso disfruta del bien, disfruta del auto. El argentino de por sí es muy del cero kilómetro, el argentino es primero el auto. Y esto un poco en estos últimos años se ha potenciado por esa posibilidad de hacer negocio, incluso comprando un auto y vendiéndolo en un plazo de un año y medio, vendiéndolo mucho más plata en pesos de lo que lo pagó cuando lo compró cero kilómetro. Javier, muchas gracias por estos minutitos. Muchas gracias a ustedes. La próxima vez hacemos una nota arriba del nuevo Mondeo. Me parece fantástico. Yo creo que cuando lo tengan acá, amerita mostrarlo. En unos días lo vamos a tener y vamos a poder ver. Realmente es una joya de la tecnología. Está pensado para gente que disfruta de la tecnología y que disfruta de los autos de alta gama. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos. Con Javier Gagliardo, gerente de ventas de aquí de Escobar, de Ford, comentando bueno, lo que ya va a ser seguramente dentro de un par de semanas más cuando vengamos aquí y mostremos lo que son las nuevas características del nuevo Mondeo aquí en Escobar, en Ford. Lo recomiendo. Recomiendo.